Oración para bendecir el hogar. Amado Dios, en esta oración te abro las puertas de mi hogar para que habites en él, lo libres de todo mal y lo colmes de bendiciones. Señor, hoy te entrego en tus manos esta casa que tú algún día me concediste. Te pido que entres en ella y te lleves todo mal, angustia o tristeza. Que la oscuridad sea reemplazada por el cálido destello de tu intensa luz y que en adelante solo reinen la comprensión, la salud y la prosperidad. Padre Celestial, hoy te abro las puertas de mi hogar para que lo habites y bendigas con tu infinita misericordia y bondad. Haz de esta mi humilde morada tu lugar protegido, porque con tu protección de nada habré de temer. También te pido, Señor, por aquellos quienes aquí moramos, guíanos por caminos buenos y de ventura. Cada vez que salgamos de nuestro hogar, por favor, protégenos de los asedios y amenazas del mundo y permítenos regresar a casa con la satisfacción del deber cumplido. Llénanos de amor y sabiduría que nos permitan seguir adelante y salir victoriosos de los retos del día a día. Y al terminar la jornada, danos la dicha de reunirnos nuevamente en nuestra casa a dar testimonio de tu entrañable bondad. Aleja las discusiones y los males entendidos y ayúdanos a ser una familia feliz donde solo exista amor. Con mi corazón lleno de gratitud, porque sé que has escuchado los clamores de este, tu humilde siervo, te doy las gracias, Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra. Confío en que tu mano de bendición y amor infinito se pasará sobre mi hogar y mi familia, alejando todo lo malo. Amado Dios, mi alma se deleita de saber que eres su Padre y que reinas y moras en mi hogar, porque eres bueno e infinitamente misericordioso, y porque quien se acerca a ti con humildad y fe siempre encuentra respuesta a sus súplicas. Te doy gracias, Señor. Amén. Haz esta oración con mucha fe y mucha alegría, si la puedes hacer una vez a la semana, para bendecir tu hogar y a quienes la habitan. Acércate a Dios y pídele a Él que colme tu hogar de muchas bendiciones. Comparte esta oración con tus amigos y familiares, que a lo mejor sabes que sus casas no han sido bendecidas con la presencia del Señor. Que esta oración llegue a muchos hogares para que sean bendecidos por el amor misericordioso de Cristo Jesús. Dios te bendiga.